Bueno. Todavía no ha puesto. Admiro de las palomas domésticas a dos. Por una parte las capuchinas, que son las palomas de mi niñez junto a estas. Y por otra parte a estas palomas. Esto es una mensajera del color que se llama azul. Se cogen así las palomas mensajeras. Se cogen con las patitas así, así. Mire qué preciosidad. Pensar que esta paloma entrenada, la que sale buena, es capaz de venir desde Ceuta, como ha venido alguna, en el día hasta Cantabria volando para regresar a su palomar, no me digan que es una maravilla. Bueno, mi padre era colombófilo y yo de pequeño lo viví mucho. Una vez me cogió mi padre, tenía yo pues 6 años o 7, y las palomas estaban en un segundo piso y tenían una tablita por delante, una especie de cornisa de madera de este ancho, y allí se salían a veces, y los pichones si salían no sabían entrar, pero yo salía por la ventana y por la cornisa aquella a 3 metros de altura les recogía y les metía por la ventana. Y un día vino mi padre y me pilló en plena faena. Bueno, no me mató de milagro. Dice, pero estás loco, si te caes de ahí te matas. Digo, ¿y los pichones qué? ¿Se van a quedar a dormir en la calle? Y los metí dentro. Bueno, tuvimos una azul como esta, pero que tenía lo que se llama la nariz, la cera, esto, muy abultada. Es típico de algunos machos y sobre todo adultos, tener eso como si fuese una grosella así. Y era el, había ganado un concurso, el primero de Madrid, se llamaba, porque ganó el concurso de Madrid y llegó el primero. Y aquel nos desapareció de Palomar hace 65 años o por ahí. Mi padre al final se cansó de las palomas, no tenía tiempo y las quitó. Y ya no había palomas y de repente un día aparece una paloma en el tejado, 3 o 4 años más tarde. La ve mi padre y dice, ¿y esa quién es? Abrió la ventana de lo que había sido el palomar y entró la paloma. La coge y dice, era el primero de Madrid. Tenía las plumas de un ala a medio crecer porque se las habían arrancado. Se las habían arrancado porque creían que ya se iba a aclimatar a su nuevo palomar, el que en su momento se le llevó para casa. Pero no contaba con el instinto de estas palomas. Y 4 años más tarde, cuando pudo volar así un poco a medio ganchete, como no debía de estar demasiado lejos, volvió al palomar y se metió allí. Fue una sorpresa. Teníamos un palomar con una sola paloma, pero era el primero de Madrid.